Señores, muy buenos días. La imagen que ven ahí es como amaneció el Mirador Sur de Santo Domingo esta mañana. Imágenes de esta mañana. Cuando la gente fue a caminar se sorprendió con esta mina de plásticos en el Mirador Sur de Santo Domingo. Bueno, yo vi que algunos medios titulaban a los que tiraron esto como desaprensivos, pero yo pienso que deben estar tratando de mandarnos algún mensaje. Eso no debe ser casual en un país que acaba de decir que no puede regular la fabricación y uso de plásticos de un solo uso, cuando es una tendencia en el mundo a que esto se haga. Yo voy a esperar a ver quién trae un mensaje, pero es obvio que están diciéndonos un mensaje, sobre todo si tenemos un antecedente como el ocurrido en el malecón de Santo Domingo en el año 2018. Estamos mirando hoy estas imágenes que están en el Mirador Sur y uno dice, wow, alguien los trajo, ¿cómo es posible? Desaprensivos. Pero recordemos este que nos trajo la naturaleza al malecón de Santo Domingo para decirnos cómo es que estamos en materia de plásticos. Enorme marea de plásticos y basura llegada a las costas de Santo Domingo ha convertido sus playas paradisíacas en una pesadilla medioambiental. La Marina Nacional, ayudada por varios equipos de activistas y ONG, han retirado ya 60 toneladas de plástico de las costas del país. Tanto las organizaciones en defensa del medio ambiente como la ONU mantienen iniciativas para concienciar a la población mundial sobre el uso responsable del plástico, uno de los mayores contaminantes de los mares del planeta. Las propias Naciones Unidas, que trabajan a través de la iniciativa Clean Seas, centraron el último Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, en la necesidad de reducir el uso de plástico descartable. Señores, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Comienza La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Agradezco a los que están a través de Tele Radio América y a los que están siguiendo este programa a través de YouTube, a través de las redes sociales. Está circulando profusamente la imagen que hemos visto y que le mostrábamos al inicio del programa, que es la del Mirador Sur hoy en la mañana, cuando ahí había una cantidad de plásticos impresionantes regados. La gente que va a caminar en la madrugada pudo verlo. Y es que, supongo yo, no sé, no tengo mayores noticias, pero obviamente esto debe constituir algún tipo de mensaje, porque el plástico ha llegado a nuestras playas y está en muchos lugares donde no debería estar. Yo quisiera que viésemos, por ejemplo, este video de lo que sugiere el Foro Económico Mundial con respecto al plástico. Algunos de los mensajes de Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y otras entidades respecto a lo que está ocurriendo en el mundo con el uso indiscriminado del plástico.
Algunas agencias internacionales daban esta imagen que ustedes van a ver a continuación, la pueden poner, la de una cobra que expulsa una botella plástica. Miren ustedes, esto ocurría en la India, considerado uno de los países con mayor nivel de contaminación por plástico. Ustedes van a ver lo que pasa. Así estamos viendo muchas especies animales, en este caso difundido por una agencia internacional. Vean ustedes, al final lo que va a lanzar es puro plástico. Así ocurre en nuestras comunidades. Entonces hoy lo vimos en el Mirador Sur y entonces decimos, wow, ¿y esto? Bueno, el producto de todo lo que usamos. Miren ustedes, al final, una botella plástica. Eso ha sido puesto como ejemplo de lo que pasa con la vida, con la naturaleza, de lo que estamos haciendo. Las aves llaman la atención, dice, vamos a poner el siguiente video para que la gente pueda ver. Agencias internacionales y trabajadores de medio ambiente, el 90% de las aves han consumido plástico alguna vez, confunden con los alimentos. Y vean ustedes lo que nos dice Naciones Unidas, porque quiero terminar con Naciones Unidas y con 5 productos que nosotros hoy, en este momento podríamos estar renunciando a ellos en nuestras casas. La gente que vive en el sector de Arroyo Hondo, si sale de sus casas, y que generalmente son casas suntuosas, casas grandes, y se paran en el entorno de esa cañada que atraviesa el barrio, van a ver el plástico, como en toda esa área verde van quedando los miles y miles de envases plásticos. Una de las zonas más lindas, donde mucha gente con dinero alguna vez decidió mudarse, hoy no se puede estar en las casas por el hedor que hay. Es una cosa horrible lo que sale de esa cañada. Así que esto hay que repensarlo. Como decía Naciones Unidas, repensar el plástico. Me voy a la pausa. Cuando regrese, tenemos hoy las noticias en el contexto internacional. Hay muchos temas interesantes. El día de la Costa Matos ya está en nuestros estudios. Vamos a estar hablando con él. Pero además, tengo un periodista que va a hablarnos desde Moca, donde un profesor fue grabado al enviar imágenes desnudo a un estudiante de esa escuela. Más penoso aún lo que hizo su familia, la familia del estudiante. Quiero comentarles de eso. También comentarles de otro asunto que conmueve a una familia con 3 chicas embarazadas, 2 de ellas por su propio padre. Regreso de una vez.